El príncipe Harry y Meghan Markle se contactan con Kate y William tras el anuncio de cáncer de la princesa de Gales. El cariñoso mensaje de Mauricio Ockman a Aislinn Derbez. ¿Reconciliación a la vista? ¿Majo y Ángela Aguilar? ¿Rivalidad entre primas? Samadhi Sendejas habla sobre los rumores de su supuesto embarazo. ¿William Levy involucrado? ¿Shakira y Luciana Viscount en una cita romántica? Este viernes 22 de marzo se dio a conocer el diagnóstico médico que ha apartado del ojo público a la princesa de Gales, Kate Middleton. A través de un comunicado hecho en video, la duquesa aseguró que se encuentra en medio de un tratamiento de quimioterapias para afrontar un tipo de cáncer que aún no ha sido especificado. Tras conocerse esta noticia, varias personalidades del mundo han alzado su voz para demostrarle apoyo a los duques. Entre estas, se ha dado a conocer que Harry y Meghan Markle se han contactado nuevamente con William y Kate para demostrarles su apoyo en este momento tan difícil para la corona británica. Sin embargo, se desconoce a través de qué medios se habrían contactado. Así lo reveló Chris Shipp, editor de ITV Royal. A través de un comunicado público, los duques de Sussex reafirmaron el apoyo hacia la princesa de Gales. Deseamos salud y recuperación para Kate y la familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz. A las palabras de Meghan y Harry se suman las de James Middleton, el hermano menor de Kate, quien a través de sus redes sociales le dedicó unas conmovedoras palabras a su hermana, las cuales están acompañadas de una imagen de ambos hermanos. A lo largo de los años hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, vamos a escalar esta contigo también. El rey Carlos III, a través de un portavoz del Palacio de Buckingham, hizo saber al mundo que se siente muy orgulloso por la valentía de Catherine, al hablar como lo hizo. Recordemos que el monarca también fue diagnosticado con cáncer a principios de febrero del presente año. El primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, también se ha unido a las voces de apoyo hacia Kate y su familia. Así lo dejó saber a través de su perfil en X, donde escribió: Jill y yo nos sumamos a millones de personas alrededor del mundo que están orando por tu recuperación, princesa Kate. En medio de las palabras de apoyo también se encuentran las disculpas de la actriz Blake Lively, quien se burló en un principio de la polémica imagen compartida por Kate Middleton en el Día de la Madre, la cual se hizo viral por sus múltiples ediciones. Una vez publicado el comunicado por parte de la princesa, Blake no dudó en compartir a través de sus historias en Instagram esta disculpa. Estoy segura de que a nadie le importa hoy, pero siento que tengo que reconocerlo. Hice una publicación tonta sobre el frenesí de las fallas de Photoshop y esa publicación me tiene mortificada hoy. Lo siento, enviando amor y buenos deseos a todos siempre. Recuerda que puedes ver el comunicado completo y subtitulado de Kate Middleton en el video anterior. El actor mexicano sorprendió a los internautas al hacerle una cariñosa dedicación a la mamá de su hija, Kailani. A través de su cuenta de Instagram, el galán mostró el final del rodaje de Hasta el Fin del Mundo, película de la cual será protagonista junto con su expareja Aislinn Derbez, con quien terminó su relación en el 2020. Con un video que recopila los mejores momentos del rodaje, Ockman le agradeció a Aislinn por ser su compañera y cómplice, además de resaltar lo mucho que la admira. La hija de Eugenio Derbez no se quedó atrás y compartió un video donde se le ve junto a Mauricio y el equipo. De los rodajes más bellos y retadores de mi vida, si no es el que más, compartió el artista. El hecho de que ambos actores sean los protagonistas de esta cinta y se dejaran ver juntos incluso fuera del rodaje, ha generado grandes dudas sobre una posible reconciliación, pues en diferentes ocasiones han intercambiado fotos y mensajes. Sin embargo, los dos dejaron claro que no pretenden retomar su relación sentimental y que solo seguirán juntos por su hija. Recordemos que no es la primera vez que la pareja protagoniza un proyecto de este tipo, pues en 2014 estuvieron juntos en A la Mala, película en la que se conocieron y automáticamente surgió su romance. Fuertes rumores de rivalidad dentro de la familia Aguilar han estado rondando últimamente. Majo Aguilar respondió a estos chismes aclarando la situación con su prima Ángela. Durante una entrevista en Hoy Día, la cantante de 29 años confirmó que no existe ningún tipo de enemistad con su prima. Mi abuelo y mi abuela hicieron cosas tan hermosas, crearon una familia tan unida que estarían tristísimos si los primos, o sea los nietos, empezáramos a hacer tonterías. La intérprete de No Voy a Llorar también aclaró que no le gustan las comparaciones ni las peleas en redes sociales, recalcando que tanto ella como Ángela tienen lugar en el mundo de la música. Yo puedo caerle mal a alguien, ella le puede caer mal a alguien, pero eso es una cosa y otra cosa es
el hate, el mala onda, eso no está padre para nada. Yo, mi lema es puro amor y no me gusta cuando pasan ese tipo de cosas. Recordemos que Majo, hija de Antonio Aguilar Jr., hermano mayor de Pepe Aguilar, ha sido comparada con su prima Ángela en diferentes ocasiones, asegurando que ella es mucho más talentosa y humilde que la intérprete de La Llorona. En medio de las especulaciones sobre un supuesto embarazo, la protagonista de Vuelve a mí, Samady Zendejas, reapareció en sus redes sociales para aclarar estos rumores. Unos meses atrás, la actriz sorprendió a sus fans tras eliminar casi todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram y dejar de compartir su día a día a través de sus historias, desatando fuertes rumores sobre un posible embarazo. Sin embargo, la artista reapareció en sus redes desmintiendo dichas suposiciones. Presumiendo su envidiable figura, Samady compartió un carrusel de fotos muy sensuales y un video donde confirmó que aunque no está embarazada, sí está esperando un bebé. ¿Cómo que un bebé, aguacates? Definitivamente no estoy esperando un bebé, pero en cambio estoy dando a luz a un proyecto tan emocionante que hará que criar gemelos parezca una siesta en el parque. La emoción es real y la espera terminó, compartió la actriz. Y es que, aunque hasta el momento Samady ha dejado claro que no tiene ningún tipo de relación sentimental y que se encuentra enfocada 100% en su vida laboral, desde el año pasado fuertes rumores sobre un supuesto romance con William Levy han ido creciendo. Aunque nunca se confirmó nada y el actor cubano regresó con su esposa Elizabeth Gutiérrez, los internautas no dudaron en especular que la relación secreta de Samady y William podría haber florecido. Aún no hay muchos detalles sobre este nuevo trabajo de la famosa. Sin embargo, la emoción que ha compartido aumenta las expectativas. Después del concierto gratuito de la colombiana en el Times Square, la cantante se cambió de ropa y llegó al restaurante italiano Carbón, acompañada del actor franco-británico de 31 años, Lucien Laviscount, quien se mostró muy caballeroso y además combinó su look con el de ella. Ella firmó algunos autógrafos mientras Lucien se alejaba para darle todo el protagonismo y mantener un bajo perfil. Sin embargo, la cantante lo alcanzó más adelante y entraron juntos al restaurante, donde testigos del lugar aseguraron que reservaron una mesa esquinera al fondo, ordenaron vino y champán, estuvieron conversando e incluso se rumora que el actor le acarició el cabello y la besó. El cuerpo de seguridad de Shakira supervisó que nadie grabara o tomara fotos del momento. Después, la pareja salió del restaurante rumbo a la discoteca Mulberry, donde bailaron y la pasaron muy bien hasta altas horas de la madrugada. Recordemos que Lucien protagoniza el videoclip de la canción Puntería, donde ambos se muestran sensuales y apasionados, llegando al límite de un beso que nunca se concreta. El actor confesó en un programa de entrevistas que Shakira era muy talentosa y una de las mujeres más increíbles que ha conocido. ¿Será este el comienzo de un nuevo romance? Cuéntame en los comentarios qué opinas.